Son más de 10 casos positivos de COVID-19 que han aumentado en el municipio El Triunfo del departamento de Usulután. Por ello, autoridades de salud han decidido realizar el día 11 de noviembre un barrido comunitario junto a personal del CIVASI para verificar si hay más personas que presenten síntomas al virus. En primer lugar, todo lo que fue el mes de octubre se hizo búsqueda casa a casa en todo el área urbana, en todos los barrios, El Calvario, Barrio El Carmen, Barrio San Francisco y Barrio La Cruz. Lo que pasa es que cuando el personal de salud anda realizando la visita domiciliar, todos niegan que tienen síntomas. Realmente, otra de las actividades es que nos estamos reuniendo constantemente con la Comisión Municipal de Protección Civil, donde está el alcalde municipal como presidente de la comisión, está incluido el Centro Escolar, Instituto Nacional, Policía Nacional Civil. Bueno, lo importante es la visita, para incentivarles a ustedes, ¿verdad? Que si en la familia hay alguna persona que presente los síntomas por COVID-19, que consulte a la unidad más cercana. En este barrido se pretende visitar algunas comunidades, las cuales son las siguientes. En las áreas de La Venada, de Cantón San Antonio, en la colonia Las Brisas y Barrio El Calvario. Esas son las zonas que me dieron ellos de Cibas y que se van a ir a visitar. Ya ellos traen los lugares específicos. Ante esta situación, la Comisión Municipal junto a instituciones han tomado cartas sobre el asunto y emitieron un comunicado en el que quedan suspendidas las siguientes actividades. Eventos deportivos en las diferentes canchas que pertenecen al municipio. Reuniones sociales como cumpleaños, bodas, bautizos, graduaciones. Actividades realizadas por las diferentes iglesias, católica y evangélica. Velaciones con más de 20 personas, entrenos de fútbol y cualquier otro deporte, reuniones de grupos alcohólicos anónimos, apertura de gimnasio, apertura de bares, restaurantes, solo podrán brindar servicio de alimentos. Con este barrido comunitario se pretende que las personas puedan evitar contagios por COVID-19. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticiero TVM, Marcela Hernández.